Yo estaba en la casa de mis abuelos y tenía creo 3 años. Con mi papá ahí estaba, y los abuelos y los tíos. Y mamá se fue a Chihuahua, luego llamó a mi papá, luego mi papá fue a Chihuahua y me dejaron con mis abuelos. Y me la pasé muy divertido. Luego regresaron mis papás y ya, eso me acuerdo. ¿Yo? Con mi papá casi nada, ni con mi mamá. Yo, como me habían comprado muchos peluches, me ponía a jugar con ellos solita. Solita. ¿No tenías amigos o no te acuerdas? ¿O estabas muy chica? Creo que tenía... No, no tenía amigos. Cuando teníamos la tienda en Mexicali, antes de que la cierras, perforaba en la tienda y el Camilo iba a tatuar, o el Wolfa, nuestro amigo. ¿Camilo? No sé ni... Camilo, uno de Mexicali, uno rasta, sí lo conoce. Entonces tenía una Miss Peggy, pero así con llena de aretes, y los tatuajes se los habíamos pintado. Y se veía bien chida. Ay, la muñeca esa que tiene es una como Barbie, que no es Barbie, quién sabe qué era. La de pelo negro con rojo. Esa también la teníamos llena de aretes y de tatuajes así con lápiz. La íbamos dibujando y luego ya la teníamos así en el mostrador. Hoy que era el día del niño, yo no te vi. Ay, gracias. ¿Por qué? Gracias. El día del niño. Es que justo estábamos tratando de... ¿Cómo estás? De ver a la regularle el azúcar, que lleva como 3 días, un día que se noquea así de... Ayer no tomó nada y se fue a dormir, pero antier cenó un chorro y se tomó café con leche, entonces anduvo como loca una hora así, y de repente volteé y ya estaba dormida así como noqueada. Me trataba de que no me daría. Pero gracias. Ya descubrí que más bien lo que estoy buscando, así como en la pintura, es que el abstracto tenga una forma definida. O sea, que los manchones al principio no veas nada, pero ya que te claves así un minuto, como el desierto, que no se veía nada, y de repente ya se veía todo, las imágenes, las caras. Eso es lo que busco. Que al principio no diga nada el cuadro. Que la gente tenga que pararse a verlo realmente.
para que pueda entender lo que quiero decir. Sí. Decirlo sin decirlo. Sí. Sí, es como contar un cuento, pero que la gente aprenda a leer lo que tú quieres decir, ¿no? Que es lo más difícil. Ándale, como un mimo, ándale. Ándale, mira, si no estás tan tonta, ya vas aprendiendo. Es la primera vez, punto, se acabó.
Justo cuando te veo la primera vez. ¿Ya termina de comer, mendiga? No, ya no quiero. No, pues yo para irme a bañar. No, no me voy a bañar hasta que no acabes de comer. Ya no te bañas. Ah, ¿por qué no? Yo sí voy a ir a ligar. A ir guapo a buscar novias. Tú como no quieres novios, pues yo... Te vas toda chimoltrufia. Espérate, no me muevas. Pero yo sí me voy a bañar, así que... Ya acábate eso, ¿no? Ándale, si no vas a quedar muy flaca y nadie te va a querer por flaca. Luego no te voy a poder cambiar por dos caballos y un... rifle. Porque estás que te vas y no te has ido. Y yo estoy. Con uno más grande, ¿crees que se podía hacer? Ok. ¿Como el elefante que me dibujaste? Sí. O sea, tallaron un Ganesha en un aguacate. Así quienes lo tallan en una semilla de aceituna. Depende de la herramienta que tengas. Pero con ese sí puedes hacer uno normal. Va a ser bueno con el de uno chido. Si todo lo puedes tallar, hasta en un hay gente que los talla los gises. ¿Nunca has visto? No. Así en ferias o en algunos parques, cuando hemos viajado, así gente tallando huesos, gises, semillas. Yo una vez vi un loco que estaba haciendo un rosario. Así de... Bueno, además era un como rosario budista, un yama o... ¿Se llaman cómo? ¿Yapas o malas? Malas. Pero lo estaba haciendo en huesos de chabacano y en cada huesito tallaba un cráneo. Okay. Estaba bien chido, sí. Estaba así todo hecho a mano, un súper trabajo. Nada más que también el loquito pues ya se estaba quedando sin ojos, era un tatuador. De hecho, su estudio se llamaba Rosario. Yo creo por eso hacía mucho Rosario. Mis ojos me arden, mis ojos me arden. Pues quítatelos. Sí, claro.
Ayuda, señor.
Hola. ¿Cómo están? Bien. Oigan, se ven bien guapos todos. Gracias. ¿Y cómo les está yendo? Bien. ¿Ya saben leer mucho? Sí. Ya se van a ir para primero de primaria. ¿Están nerviosos? ¿O no? Yo no. Tú no, Romina. No, tú no. Ay, muy bien. Aquí el lugar está bien bonito. Está rodeado de montañas, de árboles. Está bien hermoso. Sí, aquí es muy aburrido. Ay, sí, no me voy a dar nada. Porque a mí no me encargan tanta tarea. Ay, ni hace la tarea de Eric Maestro. ¿Qué dice? ¿Que le encargan mucha tarea? Que le encargan mucha tarea, ni la hace como quiera. Te quiero mucho. Te quiero mucho, Lazo. Te quiero mucho. Yo también. ¡Sí! ¡Sofi! A ver, Sofi, ¿dónde está la Sofi? ¡Ay, mi vida! ¡Qué hermosa te ves! ¡Qué hermosa, mi amor! ¡Te quiero mucho y quiero volver contigo! Yo también. Ay, mi vida, yo también. ¿Cuándo vas a venir?
la repetí. Grade, lo puedes checar, Lo puedes probar cualquiera. La mayoría, bueno, estos son de café. Los otros son piedra natural y ahí hay varias piezas, pero cualquiera lo podemos ajustar. ¿Y esos anillos? Este, por ejemplo, ¿qué piedra es? ¿Cómo cuál? Este es una ágata de musgo y una cornalina. Es como roja, naranja, más o menos, ¿no? Ahora se ve oscura por falta de luz, pero sí tiende a naranja, César. Ese es cobre y ese es jade de acá de Xenaló. Ese igual se puede hacer a la medida. Ese está bonito, me gusta. Cualquiera, ¿no? Se puede ajustar a la medida. Hay unos, excepto, por ejemplo, este que ya es más grande el diseño. Sí, es más como para hombre. Me gustan estos. ¿Cuánto cuesta? Como ese te sale en 90 y como ese, como el otro en 40. Uno es de cobre y el otro es alpaca con baño de plata y jade. ¿Cuál está más bonito? ¿Este? Pues sí, me late este. Se combina con mi pulsera, ¿no? Dale. Bueno, pues yo creo que me llevo esto. ¿Cuánto me dijiste? Ese en 80 te lo dejo. ¿80? A ver. Ahí va. ¿Te lo dejo aquí? Sí. Bien. Acabo todo, termino en el café. Claro. Cualquier cosa casi siempre está ahí acá, lo puedo modificar. Igual aquí, pues, ¿aquí estás? Ajá, en las tardes. Sí, o los fines de semana que ando. ¿Sí? Bueno. Bueno, yo creo que... No sé, si me gustaría unos aretes también, pero bueno. Ah, pues ahorita no traigo muchas piedras, pero... Yo creo que como el miércoles tengo así como para combinar con el anillo así jades y verdes. Como para el miércoles o jueves por la tarde. Bueno. Sí. Aquí andamos. Me he hecho un cafecito. André, está bueno. Sí. Sí, la verdad, sí. Y al cabo es 2x1. Ah. Entonces es igual, puedes leer, tomarte un café. Está tranquilo. Ah, pues no sé. Gracias.
ya, cálmate, siempre es lo mismo contigo, ahora de la hora siempre hace lo mismo. Párale a tus berrinches, ya vente a comer. Kiara, te estoy hablando ya. Ya le pareces bipolar, güey. No le digas que es bipolar. Es una niña. Pues sí, pero pues los, sí, pero los papás ahí luego lo empiezan a crear traumas a los niños desde chiquitos diciéndoles. Bueno, también con la banda de su papá, ya toda la banda que ha visto. Él otra vez estaba viendo unas morrillas como de 10 años que traen un viaje así de ¡soy bipolar! Y chantajean a los papás con todo ese viaje, ¿no? Entonces ya cuando se pone muy ruda le digo, ¿quieres acabar como ellas? Y pues ya se calma, ¿no? Pero así ya. Sí, de repente se parece a su jefa, ¿no? Bueno, pero no le pongas etiquetas. No, pues simplemente que le baje, ¿no? Paso todo el día con ella y luego de repente se pone así. Pues los ataques, güey. No puedes estar con nadie cotorreando porque... Es mujer. Bueno, ah, sí, entiéndela. Pero no soy su zapato, güey. Soy su papá. Es la diferencia, ¿no? Pues sí, sí tienen que... No puedes estar todo el tiempo tampoco pegado. Tienen que acostumbrar y adaptar un poco al... No, y ella también, digo. Con el tiempo va a agarrarla. Ay, pues espero, güey, porque... Si es eso ahorita, imagínate al rato. Sí. No, pero está prendida, digo. Pues no sé, pero en fin. Y no se apura, ¿eh? Te digo, el chantaje. O sea, así son los niños, fíjalo. Sí, güey, pero sí, sí. Ya. Sí me canso. Llega un momento que sí me desespero. No creo que te haya sido muy fácil con tu mamá, ¿eh? Ay, no, pues yo, más bien, tuve abuelitis. Bueno, mi mamá tenía que cuidar a un chingo de hermanos, entonces... Pues sí. Sabía que no había mucha atención en esa parte de mi vida, entonces mejor me iba con mi abuela. Sí, las abuelas siempre son chidas, ¿no? Sí, pues. Pero es el pedo, pues si la dejo con su abuela, regresa peor. Ahí sí. Ni cómo ayudarle. Si ahora que fui por ella fue un pedo. Yo, pues la onda con su jefa, no sé qué pedo, güey. Pues es que para ella tampoco, digo, supongo que imagínate, si para ti es difícil, para ella. Sí, pero además, bueno, su mamá cuando no podía con ella iba y la dejaba con mi mamá, que es su única abuela, ¿no? Mm. Entonces, pues la consentían mis 6 hermanos, güey. Entonces todo el tiempo tenía todo, no hacía nada. No, ya así de. Todo lo resolvían. Quiero esto y se lo compraban. Dame, pues. Pero no es su culpa. Ya, no, claro, ¿no? Ella es. Está creciendo y hace lo que más le convenga, ¿no? Pues sí, adaptarse, espero. ¿Cuál es la primera imagen que recuerdas? Es que mi papá y yo tenía 3 años, y estábamos afuera del hospital esperando a mi hermanita, y resulta que murió. Entonces, también me acuerdo que yo le puse en el altar de mi hermanita flores. Porque murió. Ajá. Porque la sacaron. Primera, nació mal. La sacaron antes de tiempo, entonces le tuvieron que cortar a mi mamá la panza. Y
estaba enferma y por eso murió. Muy chiquita, con una enferma muy fuerte. Entonces murió. ¿Y tú no te acuerdas de la bebé, digamos, o sea, de haberla visto? No, no la vi. Creo que no la vi. Pero dice mi papá que cuando vayamos a Mexicali, vamos al altar para que vea la foto. Ya. Ahora. Oye, mira. ¡Ay!
íbamos caminando en el centro y entramos al súper y a comprar salchicha. Mi papá fue a comprarla y en lo que esperaba yo me fui por un pasillo y agarré una cajita de frijoles. Entonces los guardé en mi chamarra y cuando mi papá lo vi yendo a la caja, fuimos y cuando estaba pagando la cajera le dijo, ¿y los frijoles que trae la niña? Y mi papá dijo, ¿cuáles? Entonces ya los tuve que dar y pagamos y ya. ¿Y no te dio pena de que te cacharan tratando de robar? No. ¿Y tu papá qué te dijo? Nada. Bueno, creo que me dijo algo. ¿Qué te dijo? Me dijo que... porque yo antes había agarrado unos frijoles, pero sin la intención de robarlos. Entonces, traté de hacerlo otra vez y pues no se pudo. Y mi papá también sabía que me iban a cachar o algo así, porque aún así no iba a funcionar abajo de la chamarra. O sea, ¿tu papá sí sabía que te los ibas a intentar robar? Sí. La fiesta más grandota. A ver. ¿Por qué no tienes otra bola? Que no te la pensábamos. Porque está más chiquita y esta está gigante. Gigantesca. Esta sí está gigante. Mírala. Pulsa un botón. U, U, E, S, O, queso. Pulsa un botón. Ñ, A, N, D, U, ñandú. Pulsa un botón. E, L, E, S, A, N, D, E. Elefante. Pulsa un botón. Z, O, R, R, O, zorro. ¿Qué es la respuesta? Equivocado. Intenta otra vez. ¿Qué es la respuesta? ¡Qué pena! Si te hacemos una gorra de plástico para que cada cuando entres a la escuela. Cada que se te acerque una niña te la pongas. Ay. Pues es que llegue, pues yo no sé cómo te peinas, que siempre lo traes enredado. Y eso que te estoy poniendo crema. Sí. Pues no, no sabe nada. Pues baja las manos, mira. Así, por favor, sube la cara, así.
¿De dónde te rascaste ahorita? Pues hasta así. Sí, creo que sí es resequedad, Kiara. Tienes caspa. Más que piojos. Porque sí tienes puntillos blancos, pero ya no sé. A ver, no te muevas, por favor. Pues no, no sale nada con este. ¿Con ese? Pues es que se supone que esta crema es para que se peguen cuando estés. Si hay, a la hora que los dientecillos esos, espérame. ¿Por qué siempre que te cepillo te comes los mocos? Porque tengo mocos. Siempre que te cepillo, sí. Nada más. Sí. No hay nada que odie más que los come mocos. Escuchando música, sale. Che, cacón, que traigo unos caguamones. Con ese varo ya me voy para la lista. O sea, yo pienso más o menos ahorrar todo este mes y ya. No sé. ¿A Holbox? Sí. Yo que estar unos un mes de perdido. ¿Y con lo del restaurante? ¿Sí te sale? ¿Sí está saliendo más o menos? Fíjate que ya este mes, es que esta temporada fue muy baja. Este mes. Ya el que viene, dicen que ya viene más gente y todo. Entonces yo creo que igual le puedo doblar turnos, no importa, o sea, no tengo nada que hacer. Entonces doblo el turno, yo creo que en agosto, que todavía está la temporada del tiburón. Pues con eso. ¿Del tiburón ballena? Sí. Sí, a estar con madre. Vamos. Sí, pues igual y sí, voy a... Es que yo creo que es algo que... Ahorrar. A huevo. Sí, ya lo único que pienso es en eso, ¿sabes? Oye, todavía están los chavos estos que eran franceses que vivían aquí en el cuarto de al lado. No, ya se fueron. Era este chico de árabe y la francesa. Ah, árabe y francesa. No, pero ya se fueron. Y luego llegó una chava
chavo que nunca está casi. Y hay un señor y su hija. Y nada más estamos nosotros cuatro, cinco. ¿Y qué tal? Se llevan chido, ¿no? Sí. Digo, el chavo casi nunca está. Esta chava es muy buena onda. Me llevo muy bien con ella. Y el señor este cocina bien rico. Entonces, por ejemplo, a veces hacemos... Así nos empezamos a hablar, que mejor, ¿no? Llevarnos mejor, porque yo llego y él así tenía comida y me dice, ¿quieres? Bueno, sí. Y entonces yo también hacía eso. O sea, yo hacía comer y le compartía. Entonces ya... Pues así, ¿no? Está chido que a veces llego y ya está la comida hecha. ¿Y la hija no es así como gorrosa o algo? Pues es una niña. Leve. No, es buena onda, es chido. Es que no, la neta, sí. Los dos son bien rifados. Está bien. Sí. ¿Y tú? ¿Te vas a ir? Pues estoy viendo. ¿Cuándo? No sé, lo que pasa es que ahorita estoy haciendo una película. Digo, así ya sabes, ¿no? Independiente, sin varo. Y pues si quiero igual y terminarla antes de irme de aquí. Pero a ver qué onda. ¿No quieres salir? ¿Y qué es o qué? ¿Qué grabas? Ah, pues de hecho también así como la historia. Estaba en un lugar y había mucha niebla, se veía todo blanco. Sentía mucho frío y luego que escuchaba pasos, pero de los pasos cuando tú estás pisando las plantas. Y luego tenía mucho miedo, porque no sabía quién iba a llegar. Y al final vi que se estaba acercando mi papá y quería ir hacia él, pero no podía porque no me podía mover. Y luego se estaba acercando, llegó hacia mí, cinco, y me tocó el hombro y me dijo, somos el resto del mundo. Luego lentamente se paró, nos miramos unos segundos a los ojos, se dio la vuelta y se fue. Y luego ya por la niebla no lo podía ver. ¿Y yo?
un rayo de luna cayó en mi jardín. Con sueños y suspiros yo la riego feliz, para que mañana tenga una flor para ti. Una flor crecerá en mi jardín, con sueños y suspiros, mi amor, le entregaré mi corazón. Pop, 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 para pop, 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 para pop. Un rayo de luna cayó en mi jardín, con sueños y suspiros yo lo riego feliz, para que mañana tenga una flor para ti. Una flor para ti, mi amor, una flor. No lo sé todavía. Mi papá me dijo que si se puede, podemos ir a Morelos con una amiga de mi papá, que es un poco chaparrita, de pelo rojo. Y también podríamos ir a Guatemala o a otro lugar. No lo sé. ¿Y a Querétaro, Mexicali, no? A Mexicali tal vez, pero a Querétaro no. ¿Por qué Querétaro no? No lo sé, es que ya había vivido ahí días y quisiera conocer lugares nuevos o ir a Mexicali, porque hay amigos de mi papá que también son chidos y los extrañamos, y también pues no ha visto Mexicali desde días. Por eso quisiera ir mejor. Y a ver a tu mamá, ¿no? También. No lo sé. No quisiera pasar por Querétaro. Ah, tu mamá está en Querétaro. No, en Mexicali. ¿Y tus abuelos dónde están? También en Querétaro. ¿Y a ellos sí los quisieras ver o no? Pues sí, pero no lo sé. Quisiera ir a otros lugares mejor en vez de ir a Querétaro. Podría ir de paso 3 días ahí a visitarlos y luego ir. No, así no era.
no, me toca, me toca. Y la tenías más pegada. ¿Crees? ¿3, 4, 5? Ya sé.